Hola bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver cómo comienza la semana en eFootball. Vamos a ver los épicos. Vamos a hablar un poquito sobre los packs porque hay gente que me está preguntando. También tenemos por ahí un poquito de información de una posible actualización. La próxima semana, ¿qué es lo que podría traer? Ya te había hablado anteriormente, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito ahí en esos detalles. Vamos a revisar los jugadores destacados y todo ese rollo. Vamos a empezar con el bono inicio de sesión. Este chicos inicia sesión todos los días, ya sabes. El día jueves se renueva y nos va a traer otro de, no sé si esas son habilidades. O posiciones, no me acuerdo, pero bueno, inicia sesión porque pues, son las moneditas, mi hermano. Vas a tirar el penal de una vez. A veces los cambio un lugar, a veces lo tiro al otro y el portero me lo tapa. Eh, vamos a tirarlo a este lado y ahí está. Creo que en el video de los players de week no me acuerdo el de las novedades, lo fallé. Ah, mira, ya completamos otra ronda, ¿eh? Creo que esta es la ronda número 4, si mal no estoy, chicos. Y ahí vamos, poco a poco. Ahora nos tocó potenciador. Ya la próxima nos toca otra apertura para Drogba. No recuerdo si en esta cuenta ya saqué a Drogba. Ahorita lo voy a revisar. Rapito, nada más puede salir, por supuesto que sí. Vamos a la parte de los eventos. Primero, antes que nada, se nos va el cooperativo contra la com. Este te ayuda a cumplir con los objetivos. Y si cumples con los objetivos, obtienes recompensas. Este es el que se nos va, chicos. Nos va a llegar uno nuevo que vamos a ganar una ficha de posición. Y este sería de selecciones de national teams y está relacionado con los épicos que ahorita pasamos a verlo. Se nos va a ir este, el cual mira, ya participaste. Yo estuve jugando unos partidos temprano y ahí andamos, no? Mira, nada más. Seis partiditos, cuatro victorias, dos empates en el lugar 7800. De recompensa nos vamos a llevar tres fichas de posición y tres fichas de habilidad. Aquí están todos los detalles para la gente que va a quedar ahí entre los primeros lugares, ¿no? Estuve jugándolo y la verdad es que me fue bien relativamente los dos primeros partidos. Los empaté. Me tocaron pues, un poquito complicados los partidos. Buenos rivales. Después ya me compuse un poco y lo probé pues simplemente nada más para ver cómo estaba el asunto, ¿ok? Para ver cómo iba el partidito. Los servidores van bien. Hermano, los servidores me fueron muy bien. No tuve problemas de lag. Lo que sí me molesta es lo del matchmaking. Inicia cada cinco minutos. Entonces te tienes que esperar a veces cuando te toca mala suerte. Nada más, ese detalle. Pero eso es para que no se saturen los servidores. Y me fue bien, chicos. No me puedo quejar. Aquí anda el Belman Cojo, eh. Buenos rivales. Ahí está, mira, ¿no? Trae la insignia entre los primeros 19. Una plantillita ahí muy japonesa. Muy es Yutoman. Me gusta la idea aquí, la del torneito. Ojalá Konami lo trajera más seguido. ¿Cómo andas tú aquí en este ventito? A a mí me agrada ojalá trajeran más yo lo estoy utilizando con el asistente inteligente lo estoy utilizando desactivado porque no me gusta pero bueno cada quien se nos va a ir este eventito también y nos regresarían uno nuevo de selecciones con tres fichas de habilidad y 50 monedas pasamos a los jugadores actualmente tenemos los showtime ahorita pasamos a hablar también un poquito más de ellos esos son los que se nos van recordemos que yo hice aperturas se subió un videito y con seis tiros me salió un destacado y también acantonado con regate dinámico que la verdad estaba muy bien ¿eh? Es que creo que sí saqué a Drogba hermano. Creo que lo tengo en mi plantilla porque sí lo fiché. Me salió con dos o tres tiros, no me acuerdo. Creo que es tres tiros. De que se puede fichar, se puede fichar. Y antes de continuar, recuerda que en el transcurso de este mes te voy a estar regalando. Todavía no lo decidimos, lo vamos a decidir este día domingo en directo durante una encuesta. Si vamos a regalar tres packs del niño Torres o regalamos un pack de Messi o un pack de Neymar, ¿ok? Todo depende de lo que opine la comunidad, pero te lo voy a estar regalando. Atento el día domingo o el, en el video de las novedades ahí te voy a informar cómo vas a poder ganártelo. Ahora si sí, entramos de lleno con los jugadores que vendrían. Estos son National Team Selection Guardian. Serían defensores o guardianes. Donde no veo jugadores tan rotos. Tenemos a Silvan, el cual es lateral ofensivo. Tenemos un destacado que probablemente pueda venir así. No le veo nada destacable, honestamente. Pierney, el escocés, como ofensivo. Te voy a poner, por ejemplo, este jugador. 97, normal. Tag, este podría estar bueno, chicos. ¿eh? Yo creo que... Que este podría ser de lo interesante. Mira, tenemos esta versión viejísima. Cuando Leverkusen tenía la licencia. Bueno, cuando el fútbol tenía la licencia de Leverkusen. Después salió este con contratos designados. Eh, o en el pase de partido, no me acuerdo. Puede ser de lo más interesante de esta cajita. Tenemos a Castañe. Mira, te voy a poner esta destacable. 94. Lateral defensivo. Puede jugar de interior en ambas bandas. Ya se ve un poquito mejorcito, por decirlo así. Pero me sigue quedando a ver. Tenemos a Lukumi. Defensivamente se ve bien. 1.87, buen contacto físico, salto le falta, Regularía firme, de seguro si es de tu país o de tu selección, a lo mejor por ahí te llama la atención. Tenemos a Yuranovich. Ah, mira, hay uno destacable. Este vino en un pack hace muchísimo tiempo, yo creo, ¿no? Porque es un pack del Celtic, que ahorita vamos a pasar a hablar un poquito sobre los packs. Pero mira, bueno, buenos números en potencia, aceleración, velocidad, puede jugar en ambas bandas. Ojo, defensivamente no, no puede ser tan, tan roto, pero no se ve mal, ¿eh? Tenemos a Ugarte, el uruguayo. Tenemos varias versiones. A ver, esta versión, bien, le falta por ahí un poquito más de contacto físico, pero puede quedar bien. Finalmente, el portero que yo no lo quiero, <laughs> tenemos a Pence. Creo que nada más es su versión normal. sí. no, nunca he visto un jugador así de este destacable. No hay mucho que decir. Mide un 84. Tenemos un épico con doble busteo de portero que podría ser el mejor del juego. Que vamos a pasar a ver. Pero no sin antes darte la información que te mencioné sobre la posible próxima actualización. Ya te había mencionado con fuente por ahí de Renan Galvani en la red social X nos dice que a lo mejor este día 10 o este día jueves podría estar llegando la versión 4.1 y fútbol la cual nos traería algunas modificaciones en el gameplay sobre todo enfocado en los porteros y en la actualización de varios uniformes sobre todo en el caso del Barcelona la tercera equipación el uniforme negro del Barça no está todavía increíble siendo partner y por aquí la gente de eFootball Hub publicó esta captura donde en en Steam aparece por ahí un check de el Barcelona. Podría ser esto relacionado con la actualización del uniforme. Puede ser que sí. A lo mejor este día jueves estaría llegando, pero eso lo vemos en el video de las novedades y en directo para ver cómo se ve. Por ahí te pongo unas capturitas a ver si se ve interesante y lo subo en Facebook, Instagram, en TikTok, también por allá, ¿ok? Hablando un poquito de los packs. Este es un mito, nada más. Es un render que me encontré por ahí en la red social X. Por eso la calidad también no está tan buena. Pero me sirve como ejemplo, porque hay mucha gente que me está preguntando, Axel, ¿cuándo llegan los packs? De momento no hay nada de información. Tenemos una, informa una actualización importante ya que es 4.8. Si fuera por ejemplo la 4.0.7 0.5 es mínima Pero al ser una 4.1 Puede ser que traigan en la base de datos Nuevos épicos, nuevos jugadores Información sobre futuros packs Yo la veo complicado todavía, es muy temprano Pero ya estamos en el mes De lo que es Halloween Lo que es el día de muertos Ya tuvimos campaña anteriormente Actualmente tenemos la campañita de los 800 millones Puede ser que en un futuro, en los próximos Meses estarían anunciando ya que lo que son los clubs los club eh, bueno los club selection en este caso pero no sería de Liverpool tendrían que ser packs de clubes partner ya sabe los mismos de siempre lo que no sabemos es algo vendrán como los packs anteriores por ejemplo donde venían un big time y varios jugadores por ahí o vendrían por ejemplo no sé épicos obvio serían con doble busteo actualmente no o sea tanto del Milan Inter Barça Arsenal Bayern, etcétera etcétera pero también estaba pensando que actualmente tenemos Showtime de este caso. Podría ser que Konami se olvide un poquito sobre los packs y nos esté trayendo cajitas cada semana sobre jugadores así. Que está bien o no, depende, ¿no? Hay jugadores bastante buenos y habilidades bastante rotas como la de Bliss como la del centro en picada. Que hablando de eso, uno de los épicos que se vienen hoy, eh, bueno, el día domingo, pues estaría llegando con centro en picada. Pasamos a esa parte. Tenemos el primer candidato, Fabio Canavaro, el cual viene con la selección de Italia. Aquí yo tengo una duda. Si es que viene. Con el equipo secundario, aparte de Italia, viene con el Real Madrid o con la Juventus. Porque creo yo que esta cartita es por ahí en el 2006, cuando Italia quedó campeón. Entonces puede ser que sea con la Juve o con el Real Madrid. Ahí ando un poquito cuatrapeado con la cuestión de las banderitas o los equipos secundarios. El portero, te hablaba sobre un portero ahorita. Para mí, Schmeichel llegaría con doble potenciador y tendría que ser el mejor portero del juego. El Dida para mí, hermano, que yo lo saqué en mi cuenta secundaria está roto. El Oliver Khan, que saqué también en mi cuenta principal, está roto. Ya nos falta un Smash. En un futuro va a venir Sesh y van a venir otros con, con doble potenciador. Pero por mientras, chicos, probablemente este sea o oh, se convierta en el mejor portero del juego. En mi opinión. Pero bueno, todo depende de cada quien, ¿no? Acompañado finalmente de Philip Lam, el cual vendía con una habilidad que sería Centro en Picada o Edge Crossing. Te mencionaba ahorita sobre los showtime que podrían estarlos metiendo. Y que si vienen jugadores así con esta habilidad, pues el le nota bastante, es bastante diferencial. Y más o menos se vería así la cajita. Gracias a Buddy, Buddy Jay si lo quieres ir a seguir a X para que lo apoyes porque tiene tremenda calidad en diseños. ¿Qué te parece la cajita? ¿Se ve muy bien o no? Yo creo que va a haber sangrita. Hay que apoyar a este videito chicos, con su rico sabroso like, comentando y todo el rollo y estaré en directo porque va a haber sangrita porque queremos ese smash. -el. No tanto a Lam es Michael, hermano. Para mí es el super top. En cuanto a LAM, es verdad que... Pero ya tengo un épico y está roto, hermano. Puede jugar en ambas bandas de interior y está completamente roto. Es una locura. Vamos haciendo un poquito ahí de... No, de inventario. ¿Cómo andamos con los épicos? Por si te conviene o no te conviene tirar en esta cajita. Esta semana va a haber lo que son... Eh, creo que son jornadas de, de naciones, de selecciones, ¿ok? Por ahí el 10 más o menos van a arrancar. Entonces, estaríamos hablando de que puede ser que la próxima semana ya... Podríamos regresar a lo que son las ligas y cuáles son los candidatos para las ligas, sería Liga Española o La Fiore, o acá arriba tenemos a la liga inglesa. Es verdad que hay rumores por ahí de que vendría Roberto Carlos o Casillas con eFootball Point, pero chicos, simplemente son predicciones, son render que andan por ahí. No se sabe todavía qué va a pasar con esos jugadores. Están ahí pendientes, pero te dejo esta captura para que sepas que todavía hay jugadores que están pendientes y a lo mejor no te llame la atención. Gastar en los que van a venir este día domingo y ahorres tus monedas, ok. El día jueves vamos a tener la información de los que se ven la próxima semana. Tendríamos Player of the Week, tendríamos probablemente Player of the Week the Champion, pero eso te lo subo en otro videito. No olvides dejar tu like, suscríbete, las notificaciones y nos vemos el día domingo en directo a ver si hay sangrita por estos señores. Hasta luego. Bye bye bye.